Okay. Hello, good evening. Good evening. How are you guys? Good evening, teacher. There we are. Hello, good evening. So, welcome to the class. Ya es hora. It's time already. It's 7:01 on my clock. So, we have to start with the class. So, I appreciate your punctuality. I appreciate that you're early in the class. Aprecio que estén puntualmente always, right? So we're going to start, but before we start, Jennifer dice, no tengo energía. Okay, okay. Got it, got it. Thank you. Bueno, con la cámara apagada mientras tanto, ¿no? Okay, so I'm going to start with the attendance, okay? So I'm going to call you. I'm going to say your name and you say present or you say I'm here, okay? Tengo mi cámara apagada porque no hay luz en mi casa. Hay otra persona sin luz. Okay, okay. Okay, okay. Gracias ahí por sus mensajes. Eso me ayuda para entender. Pero en la asistencia, por favor, si me colaboran. Brenda Adriana Méndez Méndez. No, perdón, perdón, perdón. Espera que estoy empezando la asistencia de Brenda. Perdón, pero ya tengo a Brenda. Pero igual, empezó por Adalis Mendoza de León. ¿No está Adalis? No. Ana Marisol Zamora Castillo. Ahí estamos. Brenda Adriana Méndez Méndez, ahora sí. Present. Excelente. Priseida Magali Romero Rivera. Present. Excelente. Claudia Isel López Córdoba. Present, teacher. Edgar Fernando Portillo Cabrera. Okay. Elisa Arelí López Campos. Present. Okay. Fabián Alejandro Hernández Nativi. No está. Okay, Griselda Lisette Moreno de Bonilla. Okay. Janet Carolina Rivera Villanueva. Jennifer Noemí Mengíbar Mengíbar. Present, teacher. Okay. Jennifer Andrea Marroquín Juárez. Present, teacher. Okay. Jocelyn Natalia Mancía Zamora. Josué Andrés Osorio Cordero. Present, teacher. Julia Elizabeth Mendoza de León. Present, teacher. Kelly Michelle Aguirre Fuentes. Okay. Leslie Natalie Orellana Hernández. Present. Luisa Margarita Pérez Palacios. Present, teacher. Raúl José Reyes. I am here. Rudy Armando Mendoza Rodríguez. Present, teacher. Sergio Jimmy González Enríquez. I'm here, teacher. Stephanie Abigail Quintanilla Valladares. I'm here, teacher. Teresa de Jesús Cruz Navarrete. Xiomara Marjorie Barrera Rivera. Present, teacher. Okay, vamos a hacer un last check. Adalis Mendoza de León. Present. Okay, Edgar, ¿se conectó? No. Janet Carolina. Present, teacher. Ahí está. Jocelyn Natalia. No. Teresa de Jesús. Present, teacher. Okay. I think that's it. Entonces me faltan Jocelyn. Fabián. No se conectó. Okay, Jocelyn, Fabián. Edgar. Only them three. Okay, perfect. So it's enough to start with the class. Yesterday,
Oh, antes de empezar con eso, yo recuerdo que les enseñé cómo escribir fechas en English, ¿verdad que les enseñé? Yes. Escríbanme la fecha del día de hoy en el chat, please. Send me the date. Envíenme la fecha al chat. Así con el month, the date, las letritas que lleva. No se vayan a confundir con las de ahora. Ok, quiero ver ahí en el chat, everybody. Teacher, Fabián no entró porque no tiene luz. Oh, Fabián no tiene luz. Ok, thank you for letting me know. Gracias por avisarme. Thank you. Ok, ahí estoy viendo sus respuestas. No le voy a decir aún porque después vamos a corregir together. Ajá. Okay, bien. Primer comentario, first comment on it. Tenemos las primeras letras, the first letter of the month and the day need to be capital letter. ¿Qué es una capital letter? A ver si recuerdan. ¿Qué es un capital letter? Unas letras mayúsculas. Exactly, they need to be capital letters. Y la estructura correcta sería primero el día. ¿Qué día es hoy? Tuesday. Oh, today is Tuesday, okay. Then we need a comma. What is the month? August. 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 Okay, se pronuncia August, pero se escribe August, ¿verdad? So today is Tuesday, August, y aquí está donde todos nos confundimos. Hoy es 23rd, ¿verdad? 23rd, y me pusieron TH, y es 23rd. ¿Cuáles serían las dos letras que necesitaría la fecha del día de hoy? R and D, exactly. There we are. Y hasta donde yo revisé, nadie me había puesto RD. Nobody wrote RD. Todos se fueron aquí, por eso les dije, tengan cuidado. Así se fueron. Con TH, right? And it's RD, RD. Then we write the date, the year, 2022. Se puede decir 2022 or 2022. Recuerden. Ya a partir de mañana volvemos con TH, 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 TH. But today is RD, because it's 23rd. So la fecha del día de hoy sería Tuesday, August 23rd, 2022. Lo repito una vez más yo para que ustedes, después voy a seleccionar a alguien que me va a ayudar. Tuesday, August 23rd, 2022. O pueden decir 2022. A ver, me ayuda repitiendo la fecha, Briseida. Wednesday, August 23rd, 2022. Yes, solo repitamos aquí Tuesday. Tuesday. Excellent, good job. Let's see. Boom, 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 boom. Rudy. Tuesday,
August 23, 2022. Okay, repetamos aquí, August. August. Excellent, good job. Claudia. Isel. Tuesday, August 23, 2022. Repitamos aquí, Tuesday. 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 Ahí vamos, good job, thank you. And let's see, ¿quién más me va a ayudar a repetir? Vamos aquí, personas con cámara apagada, voy a buscar. Bom, 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 bom. Ah, ya me encendieron una cámara bien rápido. Ok. No, hombre, no molesten, ya me quitaron. Porque aquí las compañeras sí me mandaron justificación. Rayas. Bueno. Jocelyn, ni modo, le tocó porque es la que me aparece primero ahí en las cámaras. Repeat, please. Ok. Tuesday, August 23. ¿El RD se pronuncia o no se pronuncia? Ya le voy a corregir. Porque okay. Continuamos acá. And 2022. Vaya, repite conmigo. Tuesday. Tuesday. August. August. No, como con O al inicio. August. August. 23rd. 2022. Ah, es de un solo los. Sí, o puede decir 2022. No es uno, bueno, muy bien. Puede decir 2022 or 2022. 2022. Ok. Okay. Okay. Excelente. Y así está la fecha del día de hoy. Good job. Bueno, yesterday estábamos hablando un poquito de del present simple. Ya es un tema que habíamos visto, pero estamos haciendo un review de ello. Es el present simple or simple present. Aquel que utilizamos para hablar de actividades diarias, rutinarias, que hacemos con cierta frecuencia, scheduled activities, que son actividades ya programadas, scheduled activities, y también lo utilizamos para hablar de hechos reales. Decíamos como, I live in El Salvador, my name is Diana, I work as a teacher, I speak English. Son cosas reales, no rutinarias, ¿verdad? Porque no digo, I speak English. ¿Y cuando hablas inglés? Pues, en general hablo inglés, right? O I speak Spanish. That's another example. So, basados en el... Ok, Jennifer, tell me. Una pregunta. ¿Ya? ¿Cuándo es que cambia en la fecha el TH con la RD? Ok. Usted estaba en otro grupo antes, no estaba conmigo, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Creo que sí era. ¿Se lo voy a explicar rápidamente? Que pues, buena pregunta, válida. No. Exacto. Miren, cuando tenemos first, este es el número uno. Acuérdense que cuando hablamos de fechas en inglés, no decimos los números decimos los números ordinales, no los cardinales. Los cardinales son 1, 2, 3, 4, 5. Los ordinales son primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, así sucesivamente. Lo mismo pasa en English. Así que, acá. Y solo voy a explicarlo así como a grandes rasgos. Vaya. El ejemplo está así. El número uno no se dice uno, se dice first. Entonces, siempre que voy a escribir la fecha, solo voy a agarrar las dos últimas letritas y esas son las que voy a colocar. Entonces, en esto sería ND y en este sería RD. Y a partir del 4 en adelante, todos son TH. Fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth. Y así todos, TH, TH, TH. Pero cuando llego al 21, como no es 21, sino que viene siendo 20, ni sé cómo decirlo en español. Yo hablo inglés. Pero es
primero, ¿verdad? No vamos a decir 21, sino que es como, si alguien sabe que me ayude, pero yo, I don't know. Entonces ya se va a decir aquí 20, ¿cómo se va a decir? 21. No. 21st. 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 Entonces, como me voy a referir como 21st, las dos últimas letras que voy a escribir a la parte del número serían. ST. Correct. Y en el caso este ya se no sería 22, sería 22, sería lo que sería 20. Entonces, las dos últimas letras que escribiría serían. ND. Correct. Ahora aquí, por ejemplo, is 20. Twenty-third. Las letras RD. Y ya voy de nuevo con el 24, 24th, 24th, 25th, y así sucesivamente, TH, 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 y todos los demás son TH. Pero cuando llego, a excepción de este, que algunos me se lo traen, otros no. Entonces acá sería 30, porque es 30, 30, 30 qué? 31st. Entonces las dos últimas letras de esta fecha serían. ST. ST. Correct. Y así es como decimos lo de las fechas en English. Ok. Yeah. Easy. Pretty easy to do. You're welcome. Es fácil. Nada más es de pensar que no tenemos los números cardinales, sino que son los ordinales. Por eso es que se ve diferente al Spanish. Ok, veíamos el present simple, decía, ¿verdad? Simple present. La forma donde el presente simple se entiende más y es como lo que nosotros conocemos es en las daily routines, refiriéndonos a esto como las rutinas diarias. Daily routines. Daily routines. Voy a mandarles acá un link de algo que vamos a ir a trabajar en los breakout rooms. Y tenemos diferentes activities. Esto es lo que les va a aparecer. My daily routine. Based on the picture, we're going to write the activity. Basados en la picture, vamos a escribir la actividad. For example, number one. What do you think is number one? De todos los que están acá. I wake up. Y en la number two, dígame, perdón. I brush my hair, and se pronuncia igual, o sea, se dice igual, I brush my hair, que I brush my teeth. Sí, como, brush es lo mismo. Ajá, es como cepillar, o sea, es indefinido, cepillarme los dientes como cepillarme el cabello. Correcto, porque así, como, así mismo es en español, yo me cepillo con un cepillo de pelo, pero me peino con un peine. Ajá, ok, thank you. Y lo correcto es brush my hair. Recuerden que la H en English suena como una J. Brush my hair. Yeah. En el number two tenemos que. I get up. I get up. ¿Y cuál es la diferencia entre wake up y get up? Despierta y se levanta. Exactly. Porque yo me puedo despertar a las 5 de la mañana, 5 a.m. Pero estoy posponiendo la alarma hasta las 5:30, ¿verdad? Me termino levantando hasta las 5:30. Yes, so that is the difference between one and the other. Entonces, esto es lo que van a ir haciendo ustedes. Literalmente pasar lo que dice acá, acá. That's it. And that's it. Luego le dan terminado. Cuando le den terminado, le van a dar aquí donde dice comprobar mis respuestas. Y les va a dar una nota al final. ¿Se comprende la actividad que vamos a hacer? ¿Ya? ¿We get it? Yes. Yes, teacher. Todos háganlo en conjunto. Ahí tienen ese link en la en el chat, pero es para que lo hagamos together, no para que lo hagamos individual. It's together the activity. O sea, que alguien comparta su pantalla para que vayan respondiendo y los demás solo van ayudando, ¿verdad? Please, thank you. Vamos a ver aquí. Let's go. There we have the groups. Ya les llegó el invite. Teacher, yo entré algo tarde, no sé si pasó lista.
Cuando regresemos de los breaker rooms, me dice para pasarla, porfa. Okay. Okay, thank you. Ahí unámonos, please. Ya están ahí las invites. Check the Excel. Sí. Con el 5. This is, I have breakfast. No. No, solo estaba grabando. Ah, creí que ya había terminado el tiempo. No, no.
cuando termina de un solo tres. Feel the feel. Dog. Ajá. El de abajo sería walking to the. I brush my hair. Uy, no veo. Brush. I brush my hair. No, no es así, ¿verdad? Hair es con D, creo. Ajá. Creo que poniendo como que es corazón. Ajá, como que es corazón. ¿Qué se me queda así? ¿Sería?
Hello. So let's check. The first one was I wake up. The number two was I get up, right? The number three, vamos a ver, le pregunto a Julia. What was number three? ¿Cuál era el number three? Voy a verlo, teacher, por acá guardé una captura que se me cerró todo. Permítame un segundo. Espérame, que ahí ya me encargo. Era, I have a shower. I have a shower, okay. Podemos decir have a shower or take a shower. Good job. Number four, okay. Teresa. Hello, teacher. No. Is I get dressed. Okay, I get dressed. Good job. Adalis, five. I have a breakfast. Thank you. Claudia, six. I brush my hair. I brush my hair or my teeth? I brush my hair. And number six is I brush my hair. Segura. Sorry, Tisha. I brush my teeth, ¿verdad? Teeth, dientes. El number seven, entonces, sería Eli, ese me fue, Elisa. El number seven. Uh-huh. I brush my hair. Excellent. Number eight, Josué. Actívenme el micrófono, please. I go to school. I'm sorry. Excellent, thank you, thank you. Number nine, Sergio. I wash my hands. Excellent. Number 10, Rudy. I have lunch. Lunch, lunch. Jocelyn, number 11. I don't know. Ah, Jocelyn dice que no tiene buena señal. Ok. Ana Marisol, number 15. Actívenme el micrófono. I go to home. I go home, ok. Very good. Hi. Brenda, 16. I... Con la pantalla, teacher, no la veo. Quiero ver. Ay. ¿Es este de ahí? ¿Dónde está el perrito? Sí. Se me olvidó, teacher, que estaba. Ah, ¿alguien más la sabe? I feed dog. I feed the dog. Feed. Feed es alimentar. Number 17, Jennifer Noemi. No. Okay, Raúl. I have dinner. Oh, I have dinner. I talk a dog. I talk a dog. Oye, walk the dog. Perdón, me salté, me salté. I walk the dog. Perdón, me equivoqué yo también. I walk the dog. Es aquí. 13. I walk the dog. El siguiente, Raúl. I study. I study. Xiomara. 15. Xiomara. Teacher, en la 14 es I do my homework y en la 15 es I study. Es al contrario. Uh-huh. Ok, uh-huh, gracias. Padre. Gracias, thank you. Ya estás resuelto ahí entonces. Bueno, Xiomara no me contestó, vamos con...
Bueno, ahí vayan contestando ustedes. Así en general lo voy a decir ahora. Bueno, ya pasamos este. Entonces en este acá, el 16 es, 16 es. I watch TV. Right. I watch TV. 17. I have dinner. I have dinner. 18. I listen to music. Okay. 19. I put on my pajamas. I put on my pajamas. I put on my pajamas. Number 20. I go to the bed. I go to the bed. Okay. Lo que estamos esperando todos, ¿verdad? Yeah, we're waiting for that moment in the day. Excellent. Good job. Bueno, voy a darles pronunciation y después cada quien va a describir su daily routine. Ahora yo voy a dar pronunciación, usted desde su casa repite. Voy a darlo según el orden que está acá. I brush my hair. Hair, no es hair, hair, es hair. I brush my hair. I brush my teeth. I do my homework. I feed the dog. I get dressed. Recuerden que ustedes están aprendiendo. I get up. I go home. I go to the bed. I go to school. I have a shower. O podemos decir, I take a shower. I have breakfast. I have dinner. I have lunch. I listen to music. No lo puedo repetir, y su pronunciación, no la mía. I put on my pajamas. I study. I wake up. I walk the dog. Aquí no se dice la L, ya lo habíamos hablado. I walk the dog. I wash my hands. I watched TV. Ok, so vamos a hablar de nuestra rutina diaria. Quiero que me cuenten qué hacen ustedes en un daily routine. ¿Qué hacen? For example, para agregar horas solo vamos a decir at, si quieren. So, for example, in my daily routine, I wake up, I have breakfast, I take a shower, I get dressed, I go to work, I work. Wait a moment, ya estoy teniendo interrupciones por ahí. Okay, I work, I come back home, I have lunch, I study, ustedes ya saben, luego vuelvo a trabajar, I work again, but I work from home, I have dinner, I brush my teeth, I put on my pajamas, and I go to bed. Sometimes we go to bed, pero no nos dormimos cuando vamos a la cama, empezamos ahí a ver TikToks. Y se nos van 2 hours, 2 horas. Y como yo no me iba a dormir tanto, solo iba a ver 10 minutos. Pero yes. So you can say I watch TikTok. Yes, yes. Yeah. Exactly. That is the way that it works. Antes era el Facebook, pero ahora es TikTok. El vicio ahí tremendo y se van las horas así de boom. Ni se sienten. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer? Tomando de las frases que hemos aprendido, vamos a repetir un poco sobre nuestra rutina. Vamos a ir a compartirla con los classmates. Recuerden que yo ya hablo inglés, ¿ok? A veces me puedo confundir, pero I speak English already. Los que deben practicar son ustedes. Así que, a conciencia, vamos a practicar. Let's go. Vamos a decir nuestra rutina. Algunas cosas, como lo acabo de hacer yo. Ahí están las invites. Ya les envié las invitaciones.
My daily routine. My daily routines. I wear up. I have shower. I have breakfast. I have work. I have to go. I have lunch. I have study. I have dinner. Listen, listen, listen. Wait a minute. No, no para I todos. Ana María, ¿me escucha? ¿Me escucha? ¿Sí me escucha? ¿Sí? Okay. ¿Sí? No para todos le vamos a poner el have, ¿ok? Por ejemplo, donde dice okay, study, teacher. Vamos a decir I study, nada más. Ah, sin el have. Ajá. I study. Study. I study. Study. Work, le vamos a decir I work, ¿verdad? Ajá. Ok. I work, sin el have. Sí, el I have work, solo I donde problem. Diga have. Have. Donde dice okay, have. Teacher. Dinner, ¿y have para lunch? I have lunch. I have lunch. Ahí sí. Donde esté escrito, okay. Sí lo decimos. Sí. Ok, teacher, correcto. Gracias. Uh-huh. Thanks. Continue. Ok. No, no sé quién quiere participar. Okay, so, cuando estuve en los break rooms, me di cuenta de algunos
problemitas con pronunciations, okay? That was the most common problem. El problema más común fueron las pronunciations. Así que cuando yo les comparta la pronunciation, intentemos hacerlo. Vamos a hacerlo una vez más. Ustedes, cada quien, a conciencia, ¿verdad? Segundo. I brush my hair. I brush my teeth. ¿Se fijan cómo voy diciendo las palabras que están ahí? I do my homework. I feed the dog. I get dressed. I get up. Esto se dice junto, get up. I go home. I go to bed. I go to school. I have a shower. I have breakfast. I have dinner. I have lunch. I listen to music. I put on my pajamas. I study. I wake up. I walk the dog. I wash my hands. I watch TV. Vemos la diferencia de pronunciación entre estas dos. Miren, esto se dice wash. Wash. Porque no hay una T, solo es wash. Pero en esta de acá decimos watch. 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 ¿Ok? Diferencia wash, watch. Wash, watch. Wash, lavar. Watch, de ver. ¿Ok? El día de mañana vamos a repasar las reglas de la tercera persona. Ya sabemos que se les agrega S at the end of the word para hablar de la tercera persona. Solo quiero confirmar quienes no estaban en el control de asistencia primero. Edgar no se conectó, ¿verdad? Fabián no tenía luz. Jocelyn se conectó. Y de ahí, creo que eso era. Ok, that will be it for today. Y les veo mañana para repasar las reglas de la tercera persona, ¿ok? Have a good night. Bye bye. Bye bye. Have a good night. Bye bye. Good night, teacher.